Porque lo que nosotros queremos llegar es a darnos cuenta que nosotros somos cadena de suministro para todo, o sea, para nuestro proveedor, para nuestro cliente, perdón. Y que cada vez más tenemos cadenas de suministro o procesos de abastecimiento virtuales, en donde las personas no podemos reunirnos con personas si no estamos en el mismo sitio, en donde tenemos cadenas especializadas, en donde tenemos tecnología, en donde tenemos virtualidad, en donde los ciclos de los productos cada vez son más cortos y son muy variantes. Esto hace que mi abastecimiento también sea muy flexible y variante. Tenemos sistemas de comunicación con nuestros proveedores, ¿cierto? O desarrollamos sistemas especiales. Es decir, lo que estamos viendo es el cambio radical de la tradicional a lo que vemos hoy ahorita. Ya no hay plazo largo de entrega en compañía, sino ya cada vez son plazos más cortos, ¿listo? En donde estamos constantemente moviéndonos, ¿sí? En donde es muy movido, no es tan estacional como antes. Entonces, esto es el cambio y a lo que nos estamos nosotros enfrentando hoy en día y lo que nuestras cadenas de abastecimiento hoy en día se están haciendo. Entonces, de una manera muy rápida, vamos a ver un poco cómo es la parte de selección de proveedores. Yo sé que es un tema que lo conocemos de memoria, más si nosotros somos líderes de una cadena de abastecimiento. Me alegro. Líderes de una cadena de abastecimiento. Pero resulta que muchas veces nosotros caemos en un juego del proveedor de menos costo, ¿sí? Porque claro, la presión de los costos. Pero lo importante es que este proceso de selección de proveedores debe ser riguroso, debe ser claro y debe ser algo que ojalá nosotros podamos intervenir como líderes de la cadena de suministro en el proceso como tal, ¿sí? Para poder orientar y en algún momento a tomar decisiones. Lo primero que tenemos que hacer es localizar dónde se encuentran esa fuente de materiales y servicios que requieren. Y lo importante de eso es que tenemos que tener una base de proveedores, mirar si la base de proveedores es reducida, si hay proveedores exclusivos, si hay monopolios, si tenemos competencia nacional o internacional. Y esto es algo que está pasando mucho. Y lo digo y es porque a veces no solo buscamos proveedores nacionales, sino siempre buscamos afuera para ver si podemos conseguir el mismo proveedor que tenemos aquí afuera del país y poder negociar con ellos para poder traerlo y ver si de pronto nos sale más económico. Entonces, para reducir el tema de exclusividad o monopolio, entonces tenemos que generar y mantener la competitividad a lo largo de la cadena de abastecimiento. Otro tema que tenemos que mirar es el tema de la naturaleza de las fuentes de los suministros, por ejemplo, si son distribuidores, dónde están, si tenemos que pasar, presentar un arancel, dónde están, esa fuente dónde está, físicamente dónde está, para poder mirar, ok, qué es todo lo que yo tengo que hacer para poder acceder a ellos. Luego buscamos información, buscamos en guías, buscamos en agencias, buscamos en bases de datos y después entramos a evaluar los proveedores nuevos y existentes. Después de que yo evalúo los proveedores nuevos y existentes, los selecciono bajo unos criterios. Y cada vez los criterios son más estrictos y se les da una puntuación y los procesos se hacen transparentes. Ahora, yo tengo que evaluar los que tengo y posiblemente nuevos. Porque es que a veces los proveedores que tenemos, como saben que están ahí todo el tiempo, pues tienden a veces a bajar un poquito los niveles de servicio, la calidad. Pero si ellos saben que se les están evaluando, que constantemente estamos evaluando nuevos proveedores, vamos a garantizar la calidad y vamos a tener los mejores proveedores en el mercado. Entonces, como lo vimos ahorita, hace un tiempo hablábamos solo de tres criterios: calidad, precio y plazo de entrega. Hoy en día no. Hoy en día tenemos muchos criterios. Tenemos la actitud de servicio y colaboración. Es decir, no es un proveedor, es un aliado estratégico. Y la diferencia es clara. El aliado estratégico es aquel que es capaz de crecer contigo. Es aquel que es capaz de crecer con tu organización. Es aquel que es capaz de invertir para crecer a tu lado. Es aquel que después de un tiempo de relación sale más costoso separar que
que seguir trabajando en equipo. ¿Listo? La calidad de los productos, obviamente, las especificaciones con respecto a lo que nosotros solicitamos, los plazos de pago y fijación de precios, también es importante, flexibilidad en las entregas, es decir, si alguien necesita alguna urgencia, si necesitamos algo especial, que lo puedan tener, trayectoria y experiencia en el mercado. ¿Qué tal es en el mercado? ¿Tiene trayectoria? ¿No tiene trayectoria? ¿Tiene experiencia? ¿Sí? Algo muy importante es poder llamar a las personas con las cuales el proveedor trabaja para saber si sí si es cierto, que tenga una solvencia financiera que le permita crecer a mi lado, ¿sí? Que permita responder a mis necesidades, que tenga capacidad técnica. Es decir, que tenga los equipos y los expertos que me van a garantizar a mí esa capacidad técnica y esa calidad. Si en algún momento dado, si el proveedor es desde el exterior, que yo pueda hacer una homologación con algún sistema de calidad, sea ISO 9000, 9001, 14000, en fin, la que manejemos en Colombia, pero que yo, si el proveedor es externo, si yo puedo homologarlo. Que tenga capacidad de añadir valor al producto, es decir, que si yo quiero añadirle producto, lo haga o por iniciativa le añada valor sin. Al producto y que tenga una respuesta inmediata a los requerimientos, es decir, si se presenta un problema, que la respuesta sea inmediata, que si hay algún problema de calidad me acompañe al cliente, es decir, que se vuelva ese aliado. Entonces, si tú te das cuenta, son muchos criterios de evaluación. Y aparte de todos esos criterios de evaluación, me permiten también una certificación, porque es que ya, no estamos, ya se vuelve ese aliado estratégico, es decir, nos vamos a certificar y vamos a trabajar juntos y vamos a hacer una relación gana-gana. Eso es lo que buscamos con estos criterios. Entonces, dentro de todo ese proceso que trabajamos en el proceso de abastecimiento, lo importante es que la compra, es decir, la transacción como tal, sea sistemática. ¿Por qué? Porque me reduce tiempos de entrega, puedo reducir la mano de obra, garantizo la exactitud de la información. Y mi comprador, es decir, la persona que está en mi área, que compra, no se vuelve un comprador que es aquel que manda una orden ya y digita, sino se convierte en un asesor, se convierte en un soporte de ventas, que está pendiente del proveedor, de si llega, qué desarrollo o cómo vamos a trabajar. Es decir, son personas que están todo el día hablando, ¿cierto? A nivel transaccional, operacional. Entonces, lo que se hace es una transmisión por EDI. Se crean interfaces entre sistemas para que podamos nosotros decir, ok, yo le mando la orden de compra y me manda la solicitud de despacho o la factura, lo que necesitemos y podamos tener esa información previa al recibo, que eso nos sirve mucho para nuestros procesos de recibo en los centros de distribución. Hasta aquí vamos bien. Preguntas, inquietudes, hasta acá. Entonces, resulta que cuando las empresas sistematizan esa parte del proceso, obviamente el costo de procesar una orden se va a reducir. ¿Por qué? Porque cuando hay una orden manual, yo tengo que tener gente recibiendo pedidos, digitando uno a uno. Y puedo tener muchos riesgos de error. Demasiado. Obviamente más si es manual o en computador. Pues resulta que si yo tengo EDI o tengo EDI más código de barras, fíjate cómo se va reduciendo de $105 a $22. Entonces, el poderlo hacer así es una maravilla. ¿Por qué? Dentro de todas las ventajas, obviamente se disminuyen los errores. Si yo disminuyo los errores, garantizo que llega la solicitud en el tiempo que yo necesito para que el producto me llegue, porque obviamente cuando yo hago un acuerdo comercial con mi proveedor, él me dice, si usted me manda la orden tanto tiempo antes de que usted requiera el producto, yo voy a cumplir. ¿Sí? Entonces uno dice, claro, no hay ningún problema, el tema es cumplir con eso.
Es decir, que nuestra gente mande las órdenes cuando se requieran para que mi proveedor también pueda trabajar. Y es que a veces nosotros pensamos que si yo le mando una orden hoy al proveedor para que me entregue mañana, cuando él me dice que tiene 3 días. Entonces tampoco es romper o sí, ¿cómo digo? Tampoco es abusar del proveedor, sino hacer una relación gana-gana donde los parámetros escriban y ambas partes cumplan, porque es que a veces pensamos que ellos tienen que cumplir siempre, pero resulta que nosotros no cumplimos. Entonces, eso es de lado y lado. Muy bien. Cuando hablamos de abastecimiento, hablamos de muchos indicadores, pero aquí hay unos principales y creo que tú los conoces, obviamente. Cada cual maneja. Lo importante es que yo tenga aquellos indicadores que van a responder a mi gestión y ojalá tener poquitos indicadores, no muchos. Y cuando uno maneja una cadena de abastecimiento o lidera un proceso de logística, tiene indicadores de todos los megaprocesos. Entonces uno tiene que saber muy bien cómo organiza para que todo lo podamos controlar en el periodo establecido. Entonces tenemos calidad de los pedidos generados, entregas perfectas recibidas y nivel de cumplimiento de proveedores. Son como los más representativos, los más usados y los que nos van a permitir poder medir la gestión del proceso como tal. Hay otro muy importante, no lo tengo aquí, y es cuando nosotros hacemos la planeación de la demanda, hay un indicador que se llama adherencia al plan de demanda, que también es importante, que es lo que planeamos sobre lo ejecutado. Obviamente aquí entra un tema muy importante de trabajo con ventas, pero pues obviamente también lo debemos tener para que podamos mirar cómo vamos con ese tema, ¿sí? Con esa adherencia al plan de demanda. Felipe, ¿dentro de tu cadena de abastecimiento está planeación de la demanda o no?